Bueno, es un alumno integrado, es un alumno que tiene trastornos educativos severos. Cuando hay un alumno integrado, por supuesto, está en el marco de un proyecto de integración. Al haber un proyecto de integración, intervienen inspectores del nivel primario, de especial y de psicología. Y también dentro de este proyecto, por supuesto, intervienen los directivos de tanto de la escuela especial como el directivo de la escuela secundaria, de la escuela primaria, con un maestro integrador. Todo proyecto implica, por supuesto, evaluarlo, reunirse periódicamente y darle un ajuste de acuerdo a la evolución del alumno, no solo en lo educativo, en relación a sus aprendizajes, sino también a lo social, cómo se relaciona con los demás compañeros. Bueno, los hechos que han sucedido en las últimas semanas, que tiene que ver con disrupciones que ha tenido el alumno, de agresiones, ha hecho que las inspectoras se hayan vuelto a reunir para evaluar cuáles son las acciones a seguir dentro de este proyecto de integración. Y en este momento, bueno, está en la escuela la inspectora jefe del Distrito de La Plata, la inspectora a nivel primario, de psicología y de especial, y están informando a la comunidad cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo. Son cuestiones que pueden pasar con este tipo de proyectos, o normalmente no suele suceder esto. A ver, hay muchos chicos, alumnos integrados no solo en el Distrito de La Plata, sino en las escuelas de la provincia. O sea, son situaciones que se vienen dando en todas las escuelas de la provincia y siempre, como dije recién, exige, requiere que, como es un proyecto de integración, que sea evaluado periódicamente, que se bueno, a partir de los directores de ambas instituciones, de los docentes, del equipo de orientación escolar de las escuelas y también, por supuesto, con los inspectores. Y bueno, esta situación ha exigido que se vuelvan a reunir y poder, bueno, de acuerdo a lo sucedido, tomar decisiones justamente para acompañar no solo al alumno en cuestión, sino al resto de los compañeros y a los docentes. Llama la atención que se diga que hay alumnos que no quieren ir a la escuela, digamos, le da como un tono de gravedad que sorprende. ¿Por qué es eso que se dice eso? Bueno, si bien acá la información que tenemos nosotros, por supuesto que nos alarma, por las reuniones que hemos mantenido con los padres manifiestan, o sea, que no la expulsión del alumno, sino justamente por ahí intensificar los cuidados hacia el alumno. Y esto es justamente lo que se está haciendo ahora. O sea, la decisión que se ha tomado es nombrar un maestro integrador más que esté las 4 horas con el joven, nombrar un maestro de apoyo también para que haya más personal justamente en el cuidado de los chicos. Y bueno, entiendo que estas cuestiones, al haber más personal al cuidado de este joven y de los demás chicos, va a permitir que la continuidad pedagógica de este alumno y de todos los alumnos sea, como es, pueda continuar con los aprendizajes.